Hola amigos, ¿cómo están? Joan Picado les saluda. Estamos a 5 minutos de la fortuna con mi amiga Jean. Hola. También. Vamos. Vamos. Entonces, Jean. Jean House es un pueblo que tiene muchos Airbnb. Sí, esto aquí son, ¿qué, cuántos? 1,621 metros cuadrados. Sí. Sí, y de construcción y aquí son. Es la casa. Sí. 170 metros cuadrados. Uh-huh. Y contamos con una galera. Tres cuartos, un baño. Aire acondicionado. Y, sí, los tres, los tres cuentan con todos los servicios, internet, cable. Vamos a empezar a empezar. ¿Quieres entrar? Ok, entramos a la habitación principal. Esta es la sala. Y esta casa viene todo mueblada. Con todo que está aquí. La venden con todo lo que están. Tiene una cocina de gas y una eléctrica. Eléctrico. Y tiene los dos. Totalmente equipada está. Sí. Me decías que los cuartos todos tienen aire acondicionado también, ¿verdad? Sí. Y son cuartos muy grandes. Aquí es la sala con el arte. Es muy lindo. Ok. Una bastante grande la recámara. Sí, es una cama de king. Aquí es muy, mucho espacio. Espacio. Sí, espacio. Todos, como dijimos, tienen aire acondicionado. Tiene aire en cada cuarto. Uh-huh. Vamos. Aquí es el cuarto principal. Este. Sí, la más grande. Ajá. Y aquí yo quiero cambiar estas camas en un king. Sí, ¿verdad? Sí, aquí es como el closet. Sí, aquí también en esta propiedad hay bastantes árboles frutales. Veo sí, que hay de aguacate, yoplones. Sí, y bananos. Plátanos. Mira, el aire aquí. Uh-huh. Son amplios los corredores alrededor de la casa. También sí. Tiene bastante. Y tiene una televisión en cada cuarto. Aquí es el baño. Ok, vamos a pasar a ver el baño. Está bien bonito también. Y la recámara del este. Y aquí otro cuarto con televisión y aire. Sumamente bonita y la localidad está a cinco minutos de la fortuna solamente. Se puede alquilar por Airbnb. No, está y especial. Sería lleno. Y la ubicación es la sí. Más cerca que hemos tenido. Ok, vamos para ver afuera, el terreno, la parte afuera. De afuera. Aquí tiene una lavadora. El puerto de pilas está allá. Sí. Un cuarto separado. De donde está la secadora. Aquí y la se lavadora. Puede guindar tus ropas, muchos espacios. Mucho espacio. Un pequeño jardín en la parte trasera. Sí, no, mata demasiado linda. Muy lindo. Sí. Muy lindo el. Muy bien cuidado. Sí. Y aquí es una bodega, tiene la secadora si quieres. Cuidado. Yo también le dije algo. Ajá. Sí, los y árboles, aquí qué rico. Hay un garaje. Lo yuprona, mae. Que puedes. A little baby. Es un árbol de mango. Ya, él ya está por dar frutos. Usted lo vio, Jean, qué lindo que está. Aquí hay un. Lost Territory es un territorio para perezosos. Ah, sí, muy cerca de aquí. Sí, es un lugar que tiene mucho turismo. Y entonces esta casa se va a girar muy, muy bien. Ah, obvio. Es una casa que estamos. Okay. Estamos a. Tiene un video abajo sí. De este video. Y mira el volcán. Espectacular. Wow. Espectacular, de verdad. Uh-huh. Y si quieres ver el frente de la casa, no sé si tienes
footage in the front of the house. La casa pequeña para aquí jugar es los una casa para house. Niñas. Para los niños, sí. Con la cocina y todo, está equipada también. Sí, totalmente equipada. Y aquí es el frente, tiene más espacio. Si quieres poner un rancho, una piscina o dejarlo así, hacer un jardín. Sí, quedaría bien una quieres. Piscina, ¿verdad? Y aquí tiene árbol de aguacate y bananos, más bananos. Sí, eso es plátano. Ok. Uh-huh. Bueno, si quieres más información. Aquí abajo, recuerda. Nos puedes contactar en info@travelcostaricanow.com. Mi nombre es Jane. Johan Picado para servirles aquí abajo. Los contactan. Todos los detalles son abajo del video.